mía, ¿cómo están? Bien, ¿les gustó el video? Sí, sí, oye, ¿les gustan mucho los clavados? Sí, sí, ¿cuánto? Demasiado. ¿Te gustan mucho los clavados? Sí, ¿mucho? ¿A ti? También. Oye, ¿cómo quién quisiera ser? Como Ale Orozco. ¿Y tú? Como Paola Espinosa. Oye, ¿me pueden platicar? ¿Cuál es su sueño? Ser, ser que... medallistas olímpicas. ¿Seguras? Sí. A ver, más fuerte. ¿Qué quieren ser? Ser clavadistas olímpicas. Uy, qué emoción. Oye. Los Juegos Olímpicos son la competencia más grande del mundo deportivo. Tienen que ser muy valientes, trabajar muy duro para llegar a esa meta. ¿Lo prometen? Sí. ¿Van a ser muy valientes? Sí. Porque tienen muchos clavados por aprender. ¿Ok? Bueno, creo en ustedes y confío en ustedes. ¿Ustedes confían en mí? Sí. Miren, bueno, su reto es el siguiente. Vamos a dejar esto aquí. Su reto, vamos a imaginar que estamos en Juegos Olímpicos en la final y van a hacer un clavado aquí. Todos mis amigos que están allá les van a contar hasta tres y después los van, nos van a calificar. ¿Ok? Ok, Mía. Mía. Mía Cueva sí. ejecuta clavado al frente en posición C. Lía Cueva ejecuta clavado atrás en posición C. Una, dos, tres. Bravo, muy bien, lo hicieron muy bien. Ahora vamos a ver, vamos a ver. Van a voltear a la pantalla y vamos a ver cuánto nos dan los jueces. Jueces, califiquen. ¡Bien! 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 ¡Bravo! Les dieron 10. Felicidades, ¿eh? Bueno, es Lía y Mía que quieren ser medallistas olímpicas. Y es para mí una gran emoción. Gracias. Díganles adiós. Adiós. Bueno, lo que acaban de ver, lo que acaban de ver, es cómo inicia un sueño a través de la técnica que yo le llamo técnica de anclaje. Esta técnica de anclaje a través de, como lo vieron con las, las niñas, de crear un vínculo o un enlace del sueño, en este caso, de ir a Juegos Olímpicos, eh, con una gran experiencia impactante, emocionante, que es lo que hago como entrenador, principalmente cuando son niños, para que ese sueño sea más fuerte, más impactante para buscar ese anhelo, esa ilusión y ese deseo profundo por conocer y seguir su sueño. Perdón. ¿eh? Bueno, esta experiencia eh, pienso que a, a Lía y mía le durará mucho tiempo, le dará un contenido de vida, de retos apasionantes y de disciplina en busca de... De, de su sueño que es llegar a Juegos Olímpicos. También creo que con esta experiencia creamos su misión de personal infantil. Y para esto yo los invito a ustedes que a partir de este momento piensen en ustedes, piensen en todas las conferencias que han visto y la idea que más les agrade. La idea que más le satisfazca, vamos a anclarla también y vamos a ver qué pasa al final. Contésteme estas preguntas, por favor. ¿Qué es lo que más te gusta en la vida? ¿El contenido de tu vida es agradable, valiente, divertido? ¿Tienes una misión personal? Los que ya la tienen, felicidades y los que no. En, su, en mi caso es una herramienta importante para el éxito. Piensa en los roles que desempeñas en la familia, en el trabajo, en la sociedad. Piensa lo que más te agrade, lo que más te guste, lo que más te apasiona. Piensa en tus cualidades y piensa en tus metas a corto y mediano plazo. Ustedes saben, hablando de nacimiento de... De, de sueños ustedes saben de dónde nace un pollito de un huevo verdad miren yo soy del estado de hidalgo de un de un pueblito en el cual mi padre era profesor de primaria y su mejor su mayor pasatiempo era crear gallos finos de pelea y bueno estos animalitos son muy bonitos muy elegantes pero para mí son muy muy valientes, como los mexicanos o como los clavadistas mexicanos. Y bueno, eh, cuando era niño, mi, mi misión, aparte de estudiar, era ir por los huevos. Me decía mi padre, Iván, sube por los huevos. Y ahí va Iván, por los huevos. Que era recolectarlos, quitarle el huevo a la gallina, llevarlos a, con mi padre para que los marcara y después guardarlos. Para mí era algo tan importante, para mí era una, una responsabilidad y me causaba nervios, porque yo sentía que llevaba entre las manos un tesoro, aquel pollito que podría ser un gallo campeón. Hablando de, de pollitos, fíjense, yo tengo aquí 12 años ya trabajando como entrenador y casualmente, hace 12 años, me encontré... Un pollito, un pollito muy especial, tremendo, travieso, hiperactivo, de muy mala conducta, pero con una, una, una genética y un potencial increíble. Lo detecté como talento y e influí en él, en su mente, para guiarlo a los altos resultados. Y le digo, Iván, Iván el pollo García. Oye, tienes mucho talento, pero no tienes disciplina. Ve a todos tus compañeros. La mayoría de ellos son campeones mundiales juveniles. Tú actualmente no eres ninguna figura deportiva. Pero si haces lo que yo te digo, podrás lograr grandes resultados. Hicimos equipo con sus padres de familia, trabajamos de tal manera que el pollo estaba ocupado de 7 de la mañana a 9 de la noche. Era nuestra estrategia para, pues para calmarlo, porque era tremendo, eh, muy, muy de muy mala, mala conducta. Por cierto, una persona en su formación infantil le llegó a decir, tú vas a ser un criminal, así con esa etiqueta. Eh, y vean, vean ustedes, cuando se detecta el talento, se le hace creer que puede ser grande, y se trabaja con disciplina, valentía y carácter, se llega como Iván García, a medallista olímpico. Gracias. Un día, ale Orozco en entrenamiento, ¡zas!, que se da un golpe a la edad de 10 años. Y veo, la analizo, y efectivamente, llorando, pero con una inseguridad de ya dejar los clavados y ya no insistir en su pasión, que eran los clavados. Y me acerco a ella, le digo, Ale, tienes mucho talento, no desistas, tienes que seguir y creo que tú puedes ser una competidora de nivel internacional. Así es de que prepárate fuerte porque en algún, algún momento te tocará representar a México en una competencia de alto nivel. Otra ocasión, llega el director del deporte y ustedes saben que aquí se realizaron los Juegos Panamericanos. Y me dice, Iván, ¿sabes que se va a hacer aquí una alberca? ¿Se va a hacer en el parque metropolitano? Rápidamente agarré ahí la idea y dije, aquí haré un anclaje con Al Orozco. ¿Por qué? porque ella vive muy cerca del parque metropolitano. Se fue el director del deporte. Ale, ven, oye, ¿qué crees? Me preguntaron que si tenía clavadistas para Juegos Panamericanos 2012 aquí en tu ciudad. ¿Y qué crees que le dije? Que sí, que tenía una niña que iría a Juegos Panamericanos. Y esa eres tú, Ale. Se quedó con su carita sorprendida. Y además, Ale, ¿qué crees que le pedí de favor? Que te hiciera tu alberca al lado de tu casa. ¡Iff! No, vale. De veras que entrenó a partir de ese momento, hace unas horas, le, le comenté, hoy ya le voy a dar una conferencia, ¿te acuerdas? Y efectivamente, como un anclaje a esta edad eh, pega muy fuerte. Pues bueno, le hicieron su alberca, según ella trabajó muy fuerte. Esa es la alberca. ¿Y qué creen? No participó en Juegos Panamericanos. Juegos Panamericanos, Centroamericanos, Olímpicos, no se participa de 14 años. Pero lo importante es que ella ya estaba preparada para las altas ligas, las altas competencias, porque ya tenía los clavados de 10 metros. Y me di a la tarea de juntarla con Paola Espinosa, medallista olímpica. Y trabajamos un año y ¿qué creen que pasó? Bueno, ya lo saben. Se fabricó un sueño y se ganó medalla olímpica. Sueño realizado. Bueno, y, de, y dejó huella. Dejó huella porque es la medallista olímpica más joven de la historia de México. Y bueno. Les platicaré el siguiente anclaje con estos guerreros, Iván García y Germán Sánchez, conocidos en el mundo como los intrépidos, los valientes. Bueno, en el 2008 los junto y les digo, ustedes van a ser los mejores del mundo, porque tienen el talento, tienen el somatotipo y no es posible que otros les ganen. Así que vamos a trabajar. Lo único que tienen que hacer, y se la pongo fácil. Es que tienen que inventar dos clavados de alto grado de dificultad. Y si ustedes saben, ellos tienen los clavados más difíciles del mundo en clavados sincronizados. Solo tienen que desearlo, quererlo, pero de veras, profundamente desearlo. Trabajamos con esa filosofía de trascender, con una insistencia de parte del, del guía que soy yo como entrenador todos los días, ustedes serán los mejores del mundo, para que no se rindieran, porque los clavados que iban a hacer cuatro y media vueltas adentro y tres giros al frente, nadie del mundo los hace. Además, les dije, estos clavados serán la estrategia para que sean los mejores del mundo y también para ganar medalla olímpica. Y bueno, trabajamos, se realizaron esos, tra esos clavados, pero no me salvé. Mucha gente del medio me trató de loco, decían que cómo les lo sometía a esos adolescentes, a esas cargas, y cómo iba yo en una competencia internacional representando a México a arriesgar el resultado. Ellos pronosticaban que no iba a ganar, muchos me trataron de loco. Y bueno, aquí está el testimonio. Recuerdo mucho que mi entrenador, Iván, siempre nos recalcaba un poquito más a Germán y a mí que nosotros podíamos hacer algo importante para México, que simplemente necesitábamos soñarlo, desearlo, y trabajar, trabajar duro con el corazón en la mano para entregar todo en, la, en cada entrenamiento. Y fue así. Recuerdo que él tenía unas ideas que al inicio parecían locas, ¿no? que muchos yo creo que lo han de ver pintado de... de este entrenador es un loco, es muy irrealista. A, a preparar clavados que nadie los había visto en el mundo. Pues bueno, para fabricar un sueño, por supuesto, por supuesto que se necesita una dosis de locura, se necesita curiosidad, investigación para tener conocimiento y por supuesto, disciplina y trabajo, porque no podemos tener un atleta sin esos miles de minutos de trabajo de calidad. Y vean lo que se consiguió con este trabajo. Toda esa locura que me caracterizaba por inventar y poner eh, en nombre, en alto a nuestro país y teniendo dos guerreros. De verdad que en México eh, nos consideran como unos, eh, en el mundo, perdón, a los mexicanos nos consideran como unos guerreros. Y bueno, eh, como ustedes ven, yo soy el encargado de esta fábrica de la Escuela de Clavados de Jalisco y me considero un picapedrero. Porque he picado piedra durante 20 años, no me he rendido, buscando los talentos, inculcándoles esa filosofía de, de trascender. Y, ¿qué creen? Sin ser clavadista. Nunca me he tirado un clavado. Pero además, le tengo miedo a las alturas. Si me subo, me subo, pero con un atleta ayudarle. Ese es, ese, es el, el conecto, el enlace que me da el valor para, para vencer mis miedos. Si ustedes me preguntan cuál es mi éxito, yo les diría estos elementos. Tener una misión personal es muy importante. Defender con carácter y valentía tu sueño. Trabajar en equipo. Pensar positivo. Y como mis atletas, ser guerrero de minuto a minuto. Vivir con contenido, con pasión, la búsqueda de tus sueños. Y trabajar con disciplina, valentía. Si no arriesgamos, no ganamos en busca de, de nuestros retos. Muchas gracias.